y vamos a estar hablando sobre hepatitis viral. Escuche el informe. Hepatitis significa inflamación del hígado y en la mayoría de los casos es provocada por un virus. Las hepatitis virales más frecuentes son las causadas por los virus de hepatitis A, B y C. Uno de los mayores problemas de esta enfermedad es que la mayoría de las personas que tienen hepatitis desconoce que está infectada y a lo largo de los años, lentamente, puede desarrollar una enfermedad hepática crónica. Y para tratar el tema estamos con un eminente hepatólogo, el doctor Adrián Gadano. Doctor, muchísimas gracias por venir a Sin Dolor. Gracias a ustedes. Bueno, nos hace el honor de poder estar, el Hospital Italiano lo ha prestado, usted es jefe del servicio de patología, ¿no? Así es. Bien, sí. Correcto. A ver, la hepatitis viral, ¿qué incidencia? ¿Se ha mejorado la cantidad de enfermos en este último tiempo? Cuando uno dice hepatitis viral... Lo importante en principio es diferenciar las tres clásicas, digamos, A, B y C, ¿no es cierto? La A es la hepatitis aguda, la que por ahí tuvimos cuando éramos chicos y tienen los chicos y veíamos epidemias en el colegio, etc. Y la hepatitis A, la verdad que desde la implementación de la vacuna hace más de 10 años, y en los últimos años no hemos visto formas ni fulminantes ni agudas, así que yo le diría que es un problema... controlado, digamos. Una maravillosa noticia. Maravillosa noticia. Perfecto. ¿Qué pasó con la hepatitis B? Sí, la B y la C son diferentes, dos casos diferentes. La hepatitis B y la C dan formas crónicas. Sí. O sea, la persona se puede infectar. La B, por ejemplo, la principal fuente de contagio sigue siendo la sexual, el contagio por vía sexual. Alguien puede adquirir la enfermedad y... evolucionar o tener el virus en el hígado, que se instala en el hígado, en la célula hepática, sin tener ningún síntoma. Puede tener, la enfermedad puede progresar, el paciente puede contagiar y no tiene síntomas. Y no se entera tampoco. No se entera tampoco. Lo mismo la C. La C, el mecanismo de transmisión es otro, no es el sexual, sino es contacto con cualquier elemento que haya tocado sangre de otro paciente con hepatitis C. Pero el virus es muy resistente, entonces eso es posible históricamente eran transfusiones, ahora se controla eso, también adicción endovenosa, pero bueno, acá muy poco, digamos, afortunadamente, pero sí elementos incluso nosocomiales o en centros de salud que han tocado, tienen que ser muy, muy bien esterilizados para eliminar ese virus, entonces ese es el principal contagio. Doctor, a ver, ¿qué hizo la ciencia desde esa hepatitis que ya se controló y casi desapareció, a la hepatitis que está ahí acechando? Exacto. De la buena noticia de la hepatitis A, las otras dos también hay buenas noticias. En la hepatitis B tenemos... El principal problema, Norberto, es la falta de diagnóstico. Claro. Porque la gran mayoría de los pacientes afectados no están diagnosticados y algunos tienen enfermedades avanzadas sin síntomas. Ahora, cuando uno las diagnostica, tanto la hepatitis B como la hepatitis C, hay hoy tratamientos de altísima eficacia. La B se puede controlar con un tratamiento crónico, como se controla la hipertensión arterial, y la C se puede curar en 12 semanas de tratamiento, no hay más virus. Ah, bueno, esto es una muy buena noticia. De todos modos, en los casos graves también existe la posibilidad de un trasplante. Claro, los casos graves sí, que vemos a veces, lamentablemente, nos da mucha frustración cuando vemos un caso, nosotros hacemos trasplante en el italiano, nos da mucha frustración ver, habiendo tan buenos medicamentos, alguien que llega con una cirrosis descompensada, esa persona que no por se vacunó, B o C, y ahí esa persona ya tiene que ir a la lista de espera de trasplante. ¿La vacuna es efectiva? La vacuna para la B, existe una vacuna muy efectiva, para la hepatitis B. Para la hepatitis C no hay vacuna. ¿Bien? De modo que nuestra principal misión es el diagnóstico y tratamiento lo antes posible. O sea, no hay vacuna, pero hay médicos como usted. Hay muchos médicos. Adrián Gadano, una eminencia en lo que es hepatología y nos hizo el honor de estar acá en Sin Dolor. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.